Okay, buenas tardes. Welcome everyone. I'm going to do an introduction in Spanish, but I wanted to welcome everyone to the Hispanic Division at the Library of Congress. As you all know, this week we begin the celebration of National Hispanic Heritage Month, and we have a wonderful lineup of 9 events for this week. The program is in the front, so you're welcome to go see it. We've been working hard, and we hope to see you in all of the events. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la Sala Hispánica de Lectura de la Biblioteca del Congreso, donde nos reunimos hoy para dar inicio a los eventos de conmemoración de la herencia, del mes de la herencia hispana. Este evento es organizado por la División Hispana y la Hispanic Cultural Society de la Biblioteca del Congreso. Nuestra asociación es una asociación de empleados hispanos y no hispanos, pero también amantes de la cultura hispana. La misión de la Hispanic Cultural Society es preservar, promover y compartir todos los aspectos de la cultura hispana entre los empleados de la biblioteca a través de eventos como charlas, conciertos y lecturas de poesía como la que tenemos hoy. Es un honor para mí darle la bienvenida al escritor ecuatoriano Raúl Vallejo. Raúl es natural de Manta, en Ecuador. Recibió su licenciatura en Letras en la Universidad Católica de Guayaquil y luego un Master of Arts en la Universidad de Maryland en College Park y con una beca Fulbright Las Pau. Su doctorado es de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Raúl Vallejo ha publicado, entre otros, los siguientes libros de cuentos: Máscaras para un concierto en 1986, Solo de palabras de 1988, Fiesta de Solitarios, de 1992, que ganó el premio 70 años de diario del Universo y el premio Joaquín Gallegos Lara al mejor libro del año. También ha ganado premios por su libro Huellas de Amor Eterno en 2000 y Pubis Equinoccial en 2013. Ha publicado las novelas Acoso Textual, que también ganó el premio Joaquín Gallegos Lara a la mejor novela en 1999, y el Premio Nacional del Libro en el año 2000. Otras novelas incluyen El alma en los labios, Marilyn en el Caribe, que ganó el premio en 2015 de la novela corta de la Universidad Javeriana de Colombia, y El perpetuo exiliado, el Premio Internacional de Novela Héctor Rojas Erazo. En 2018, con el libro Gabriela, Parábola de transeúntes, aún inédita, ganó el Premio Nacional de Novela Corta Miguel Donoso Pareja. Tenemos aquí en la biblioteca todos esos libros, incluyendo sus poemarios, Cánticos para Oriana, Crónicas del Mestizo y Misa Solemnis. Además de literatura, tiene varios libros de ensayo literarios publicados. También ha recibido el premio Sexto Continente del Relato Erótico en España y el de poesía José María Valverde. Es el fundador y director de Pie de Página, revista literaria de creación y crítica. Ha servido a su país como ministro de Educación, embajador en Colombia y ministro de Cultura. Actualmente es miembro de la Comisión Gestora de la Universidad de las Artes de Guayaquil, vicerrector de Investigación y Posgrado, y dirige la Escuela de Literatura y es docente de la misma. Hoy nos va a hablar de su libro Mística del Tabernario, que ya recibió un premio internacional de poesía, José Lezama Lima, en 2017, y el cual tenemos aquí, si alguien quiere adquirirlo, también lo tenemos a la venta. Y bueno, por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a Raúl Vallejo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas aquí presentes. Para mí es realmente un honor y es satisfactorio estar aquí celebrando el mes de la hispanidad, aquí justamente en el
en el Salón de Lectura Hispánico. Es una maravilla entrar acá. Está rodeado de, bueno, de todos los que están aquí con estos nombres como Cervantes, y me enorgullece ver el nombre de Montalvo y Rodó. Montalvo, Juan Montalvo, es un intelectual ecuatoriano del siglo XIX, es un intelectual paradigmático del siglo XIX ecuatoriano, y para nosotros es uno de los pensadores más ilustres del romanticismo de Hispanoamérica. Gracias por la invitación, y tenemos un... hoy día voy a leer textos de este libro mío que se llama Mística del Tabernario. Mística del Tabernario es un libro que yo escribí íntegramente en Colombia, mientras viví por 5 años y más ahí. Estaba como embajador de mi país en Colombia, y siempre me preguntan por cómo, teniendo una función así, sigues escribiendo. Yo ahí escribí también mi novela El Perpetuo Exiliado, que está aquí exhibida. Entonces, ¿en qué momento escribes? Y yo les digo, bueno, yo puedo escribir porque no veo televisión. Entonces, y eso desde hace mucho tiempo no veo televisión realmente. Hoy día el concepto de televisión ha evolucionado a Netflix, y entonces uno puede ver las cosas a su gusto, a su tiempo y sin publicidad, lo cual es una maravilla. En todo caso, quiero empezar este recital con un texto que es una suerte de autorretrato. Así como los pintores hacen autorretratos, los poetas, los autores, también hacemos autorretratos. En este caso, este autorretrato es del año 2003. Este no está en el libro Mística del Tabernario, pero siempre un autorretrato es una suerte de carta de presentación. He sido en otras vidas parte de la transparencia condenada, mancebo y aprendiz en academia de filósofo griego, prostituta azotada en las cercanías de un templo repleto de mercaderes, predicador escondido en catacumbas o expuesto en la arena de un coliseo, bruja servida para saciar los escrúpulos de Torquemada, adorador de huacas en tiempos del virrey Toledo, negra en Alabama, judío en Auschwitz, poeta en Wall Street. He sido lo que está al margen del camino y que el viajante escupe, la basura que arrojan los decentes sin que nadie los vea, el mal pensamiento de la anciana que no sabe bien por qué suspira, la desenfrenada mano solitaria del quinceañero, el espejo en donde mira el nacimiento de sus formas la núbil desconcertada, las cartas de aquellos amantes que transgredían el espacio con papeles perfumados, soga de ahorcado, bola de cristal enmudecida, piedra de sacrificio maya. He sido aquello que el orden y el poder marcaron con fuego, remero de galeón sacudido por el latigazo continuo en las espaldas, enano y hazmerreír en castillos medievales, críticos del mecenazgo en la Florencia renacentista, monja de clausura ávida de mundo y con vocación para las ciencias, curaca sublevado y seguidor de Túpac Amaru, palafrenero de palacio,
concubina fea, madrastra en cuentos de hadas. He sido lo que se habla en voz baja, lo que está prohibido para menores, lo que se acepta bajo la mesa, lo que se compra a hurtadillas. Muchacha adolescente de espectáculo nudista en Bangkok. Jinetera comunista en las noches del malecón de La Habana. Acompañante de ejecutivos de una agencia de DuPont Circle. Mulatillo que deambulas las madrugadas por las playas de Río. VIH positivo. Aprendiz de masajista. Amante del alcalde en Pueblo Chico. Soy el mundo lapidado por los que arrojaron con rabia las primeras piedras. En el caso de Mística del Tabernario, este es un libro que... Este es un libro que se compone de algunas partes y una primera parte tiene que ver con un conversatorio escénico llamado, yo lo he llamado un conversatorio escénico de la posmodernidad. Chapinero Bajo es un barrio de Bogotá. Se dice que es el barrio del arco iris. Es un barrio... con fuerte presencia de la comunidad LGBTI, pero además es un barrio bohemio y la idea de estos textos es que se trata de una reunión de poetas que están en una taberna hablando de infinidad de cosas. Yo he seleccionado algunos textos de los poetas. Son algunas voces. Es la voz de un poeta indignado, es la voz de un cronista postcolonial, es la voz de un poeta manteño huancavilca, es la voz de un homus libidinosus, etc. Son algunas voces las que están en diálogo y esa es la idea de este poemario. Esta es la voz del poeta indignado. Los poetas del siglo pasado están muertos y los poetas del siglo presente carecen de vida. ¡Ah, los intelectuales de hoy! Narcisos que se miran el ombligo como espejo que les devuelve el rostro de la nada. Cayó el muro de Berlín, aleluya. Los poetas cronistas del nuevo tiempo ya no pregonan la democracia de Whitman, pero se cantan a sí mismos como si fueran un girasol en el desierto. Hipócritas lectores del mundo, uníos. Los poetas son ciegos ante los nuevos muros del imperio, se arrodillan y los adoran. La poesía es un arma cargada, descargada de mundo. Poetas suicidas solo miran para dentro de sí. La vida se reduce a la letra, inútil. La única calle que transitamos nos conduce a un final muerto. Hipócritas transeúntes del distrito, uníos. Los poetas son lazarillos que se embriagan en este barrio habitado por los seres del arco iris. Este es un diálogo entre el bate memorioso y el criticón literario. La poesía sirve para la conquista amorosa. Ese es un concepto libidinoso del arte. La poesía hace la revolución social, infantilismo izquierdista de la palabra. La poesía no sirve para nada, nihilismo a base de cannabis. La poesía nos habla de nuestra finitud. La muerte no dialoga con el hedonismo. Uh,
Este texto lo dice el antipuetucho y lo dice un poco con un ritmo urbano. En tu ciudad también existe una calle 13. Hay que estar pensando que uno puede ir marcando el ritmo como con un tacho de basura, ¿no? Entonces, somos los olvidados de mundos escondidos en las vitrinas de los centros comerciales. Somos desahuciados, somos los perdidos para este planeta de las transnacionales. Pero en la compra y venta de la libertad sobrevivimos en la calle 13 de tu ciudad. Somos los modelos de fotos de Crónica Roja y para UNICEF estadísticas de la pobreza. Somos los desechables para que nos recoja de los estercoleros la patrulla de limpieza. Pero tras la hipocresía de templos sin edad, sobrevivimos en la calle 13 de tu ciudad. Somos clientes de la tienda estatal de marihuana y aprendimos a usar nuestros puños y cuchillos. Somos los votantes de la democracia del mañana y reciclamos esperanza ante los próximos pillos. Pero tras el crimen en los medios de la verdad, sobrevivimos en la calle 13 de tu ciudad. Somos el asombro de estilistas y las buenas gentes. Marcamos territorio por la fuerza del corazón. Somos los del barrio, del parque, los indigentes, peligro para la capital de los zombies y la razón. Pero tras el paso bacano y la puta realidad, sobrevivimos en la calle 13 de tu ciudad. No soy tan rapero como parece. Este texto es un texto de... que tiene que ver con lo siguiente. En Cartagena de Indias se dio una cumbre de las Américas. Unos agentes del servicio secreto de los Estados Unidos que iban en adelantada, uno de ellos, contrataron a una prostituta y luego no le quisieron pagar. Entonces se armó un escándalo. Es una pena porque la cumbre finalmente en términos mediáticos quedó reducida al episodio del agente de seguridad de Obama que en adelantada contrató a una prostituta cartagenera, no le quiso pagar y entonces yo he hecho este primer soneto alejandrino para la meretriz de Cartagena. Veamos. La prensa es libre para averiguarlo todo, Dania Londoño Suárez, 26 años, madre soltera de un niño de 7, de padres caleño y meretriz de Cartagena. El Daily News de Nueva York sentencia que tú eres la causa de los daños. Después de todo, el hombre que te contrató es un pecador en tierra ajena. Ah, la carne es débil, y tú, Dania, eres la antigua tentación de los olvidos. El Espectador de Bogotá nos regala la primicia de tus fotos y te nomina la mujer que tienen aprietos al servicio secreto de los Estados Unidos. Playboy te busca para ofrecer en este verano tu piel de matahari latina. Y Soho, que a todas las en pelota, dedicó tu carne de $500 a sus lectores. Oh, la heroica está herida y fotos del banquete de presidentes ya no vi. Las calles de Cartagena ofrecen dulces y ron. El amor no es cosa de doctores. Él declara, como en el Génesis, por culpa de la hija de la serpiente me perdí. Adán fue el primero en acusarte cuando reconoció ante Yahvé sus horrores. La mujer que me diste por compañera me dio el fruto del árbol y yo comí. Poeta indignado. Ah, poetas comprometidos solo con la poesía, aunque la poesía está comprometida con la vida. Yo solo quiero una playa para mis pies y un horizonte para mi mirada.
Quiero una alameda para mis hermanos, árboles que cobijen el paso de miles de cuerpos bellos, envueltos en banderas multicolor y abrazos de todos los sexos. Quiero el agua de la paz para los sedientos de verdad y justicia, y la tierra para las manos desplazadas que se hundieron en ellas. Quiero las flores y las brisas frescas para aliviar las heridas, y el cielo luminoso para los días del beso y la reconciliación. Yo soy aquel que ayer nomás decía, viva la revolución. Yo soy aquel que hoy nomás digo, viva la libertad de empresa. Ah, poetas de espaldas al mundo, fantasmas de espejos que les devuelven la condena de una sonrisa de gato sin cabeza. Este es un texto que habla de los feminicidios en el mundo. Lo dice el cronista postcolonial en esta conversación. Marisela Escobedo, mexicana de 52 años, le dimos un balazo por reclamar en Ciudad Juárez el asesinato de su hija y más de 3.000 mujeres solo en 2010. Sakineh Mohammed Ashtiniati, iraní de 43 años, condenada a muerte por adúltera, ya le propinamos 99 azotes, ahora la ejecutaremos en la horca o lapidándola. Gina Potes, colombiana de 35 años, lleva 24 cirugías reconstructivas en 15 años, le desfiguramos el rostro con ácido, igual que a 55 mujeres en 2010 como cadena perpetua. Amina Ben Abdelhalim Nas, saudí, la decapitamos en Jaf por practicar brujería, que agradezca que ya no quemamos vivas a las brujas como en tiempos de la Inquisición. A María Terán y su hija ecuatorianas, brujas de Calhuasí, escarmentamos tam, justicia indígena azotó con ortiga y bañó con agua helada en plaza pública tam. Me avergüenza ser hombre en un mundo feminicida. Al final, es la voz del poeta manteño Huancavilca que se despide de este conversatorio. Que emitan la factura con cargo a mis derechos de autor. Con 3 guineas al hilo en el Molly Bloom de Tel Aviv, reclamé en la barra una camiseta con la imagen de James Joyce. Con 3 chapinero porter al hilo en esta taberna soy el corazón perforado de José Asunción Silva, el laberinto samario de José Luis Díaz Granados. Le digo adiós a María León Arias Cano, la actriz invitada, y me voy con la fragancia colorida del jardín de Celestino Mutis, y camino en solitud por la avenida Caracas con mi ángel guardián embolatado y la promesa del ajiaco para el aguayabo de mañana. Así, me esfumaré en la penumbra del Parque del Virrey como si fuera el poeta J. Mario en paños menores y seré el quejido del agua del canal y el runrún del follaje escandaloso. Digo adiós con la piadosa vergüenza de ocuparme de estos versos y de compartir con ustedes mi orfandad redimida por la poesía. Es la hora distrital para cerrar esta taberna. Esta otra parte del texto se llama Procreación de Identidades y tiene unos textos más bien. Si estos eran unos textos más de carácter expresionista, más objetivos, estos textos son todo lo contrario. Son unos textos de carácter un poco más íntimo, mucho más personales. Ya ustedes los van a ver. Ante tus ojos de guepardo. ¿Cuántos hombres he sido antes de ser el que te sonríe? El que mira tus ojos de guepardo con sus pupilas dilatadas. Si descubrieras la jiba que esconde mi traje,
carnosidad secreta que acumula tanto fuego encendido, tanta leña convertida en brasa inextinguible, ¿cuál de aquellos hombres preferiría que fuera hoy día? Estoy hecho de retazos, de parches e hilachas. Llevo el olvido adherido a mis huesos, llevo la memoria diluida en mi sangre. Resucitado por la rugiente mirada que me descubre, sobreviviente de lo cotidiano sin heroísmo posible, llevo arena de la playa de mi pueblo en mis torpes zapatos cargados de mundo. Tú lo sabes mientras acaricias mi mejilla. Si solo fuera memoria, existiría como espectro en volandas. Si en cambio solo fuera olvido, sería sombra que se desvanece como viento de verano. Mas soy memoria y olvido, y esta sonrisa mía bebe la prolongación de vida que la pupila marihuana de tus ojos de guepardo le regalan. ¿Te acuerdas de Ingapirca? ¿Te acuerdas en Ingapirca? Muro de piedra antigua que se eleva delante de mí, las junturas pegadas con dureza de vida. Entre ellas crece la hiedra, milenaria vegetación de lo perenne. Contra las piedras me estrello, diminuto, ignorante, cegado de luz, me desangro y porfío. Soy transeúnte extraviado en las ruinas de la persistencia. Toco con mis labios secos la humedad de tus puertas abiertas y me enceguece la dolorosa y exultante maravilla del día pleno. Todo es rumor de viento que envuelve la ruina de los que alguna vez se amaron. Él, ella. Ella era él en un cuerpo que no le pertenecía. Después, él fue ella en un cuerpo libre de etiquetas. Ahora es ella y es él, y su encanto es la corriente de un río que fluye, que brama y arrasa escrúpulos. Él, ella, procreación de identidades. Su ser es un estuario en el que desembocan las almas que se liberan de las vergüenzas de sus tumbas. Trashumancia consumada. Yo no sé cómo cantarle a ella, en qué tono, con cuántas notas. No sé cómo cantar afinado si su mirada me enmudece y su sonrisa me ciega. Yo no sé cómo contarle a él, que ya no es, pero todavía existe. ¿En qué nota? ¿Con cuántos tonos? No sé cómo decírselo si su sonrisa me enciende. ¿Cómo contarle a él transfigurado en ella si ella transita con él a cuestas? Soy una nota desafinada en tono menor. Ella es un ser de piel sin bemoles, trashumancia consumada en un nuevo cuerpo. Mariposa. Mira esa mariposa que vuela libre y admiras en sus colores, en su plasticidad, en su transparencia. Ayer fue oruga que reptaba por la tierra. Mañana, crucificada con alfileres, será adorno de coleccionistas o polvillo del camino que jamás se detiene. Imitación imposible. De Borges. La luna que te mira no es la luna de Borges en Buenos Aires. Tu mirada la ha hecho otra luna que me mira con la caricia de tus ojos. Niña de porcelana.
Fue deslumbramiento a la vuelta de una esquina. Una niña de porcelana me mostró su vida por delante, y en esa sonrisa vivaz que parecía emerger de sus ojos, descubrí que el cuerpo que alberga mi alma andariega se sintió prisionero por un instante de tanta inocencia. Villa de Leyva es una ciudad, un municipio que queda cerca de Bogotá. Es un municipio que mantiene todavía su carácter colonial. En algún momento fue una ciudad importante de paso. Hoy día es una ciudad que tiene, se ha mantenido con más o menos 12.000, 13.000 habitantes, ¿no? Entonces sigue teniendo ese espíritu. Es un pueblo muy lindo. En la sierra, ¿no? Perdida en Villa de Leyva. El frío de la tarde resbala por la montaña y el sol andino besa la tierra reseca. El viento desolado muerde mi rastro y las piedras de la plaza ahogan mis huellas vanas. En esta villa, detenida en un tiempo colonial, ¿cómo la memoria resulta presencia dócil de tu alma indómita y mi yo andante? Vida, te pierdo en esta tristeza de frío. Rastro del sol. Y en lo profundo de nuestro abismo nos vemos azorados como en un impecable espejo de agua. No es Narciso quien nos devuelve el rostro, sino la soledad. Dos tazas de café sobre una mesa. Un café siempre es un pretexto para otro café. Entre uno y otro la vida despierta en las palabras medidas para cada taza. En la borra del café primero leo enterrados tantos lechos en los que soy olvido, despertares con el alma cercenada, cuerpos felices yertos en la memoria. Las tazas vacías sobre la mesa albergan tanto costado desgarrado en cada derrota, confesiones paridas en primaveras dolientes. Las tazas del segundo café aguardan nuestras palabras ancladas en el fondo de esa turbulencia secreta que nos asfixia. Emergerán sabias, añejadas en tanta renuncia, dispuestas a la vida de otro café. Muy bien. Esta parte del poemario se refiere a las redes sociales y esto es como imaginarse de qué manera ha cambiado el paisaje urbano, ¿no? Una vez estaba yo en la avenida 72 y séptima en Bogotá. Y de repente veo que todo el mundo andaba con una mano en la oreja, ¿no? Entonces, andaba con la mano en la oreja y todo el mundo subía y bajaba por la avenida Chile, que es la 72, y con una mano en la oreja. Y todo el mundo iba hablando, aparente en soliloquios shakespearianos, ¿no? Preguntándose no sé qué cosa. Pero bueno. Entonces, este poema responde a ese paisaje urbano. Paisaje urbano número uno. Camina con la mano sobre su oreja. Sin pausa camina con la mano sosteniendo la oreja escondida. Una caracola que atiende secretos, urgencias, amores, negocios, tonterías. No ve a la gente que también camina con la mano sobre la oreja, que no mira a toda la gente incansable para sostener un grillete de presidiario mordiendo la oreja. El paisaje de caminantes ha cambiado. La ciudad es una multitud de orejas ocultas
por una mano que empuja hacia ellas, el grillete que habla, que oye, palpita, una lengua que lame hasta el tímpano. Se extravía entre las manos fundidas a las cabezas de tantos caminantes solos. Aún cree que es una persona que camina con una mano sobre la oreja perdida. La ciudad está llena de grilletes agarrados, con dientes seductores de orejas ciegas. Este texto tiene que ver con los populares selfies. Selfie. El rostro se apropia de sí mismo y es rastro impregnado, espejo del ojo que contempla al que se ve, ojo que mira. Sonrisas del otro que es el yo que lo captura desde la mirilla incrustada, vigía que atalaya a través de infinitos espejos. Fotografía de uno mismo destinada a redes virtuales. Urgencia inútil de sabernos etiquetados en muros ajenos. Hoy debería ser Soliloquio 280, pero para el momento en que fue escrito eran solamente 140 caracteres. Soliloquio 140. 140 caracteres para hablar del amor, de la muerte nuestra, del mundo, la madrugada que nos ilumina, de los rencores que nos consumen, un Dios. 140 espacios para ocuparlos con la vida hecha de palabras comprimidas, de furia concentrada, de malabares fatuos que nos enmascaran de astucia. 140 vacíos para llenar nuestra soledad de signos, viajeros a través de la nada, nos envuelven con la misma tristeza huérfana del primer hombre. El que faltaba. El libro de caras. Un libro de caras que es invención del deseo, álbum de fotos donde palpita la perpetua vanidad, espacio del desencuentro de un millón de amigos, cartelera de desventuras y celebraciones de piel. ¿Cuántos recuerdos anclados en silenciosas entradas? El día de tu muerte quedará todo tu muro disponible. Alguien marcará me gusta. ¿Quién subirá una foto contigo? ¿Quién tu canción de ebriedades? Fijarán mensajes cursis. Ah, escribanos de insomnios. Ah, Ulises sedentarios. ¿Cuántos espectros desguazados arrastra el libro de caras? Muy bien. Este texto es un conjunto de cuatro textos. Estos cuatro textos tienen que ver con el diario, un supuesto diario secreto de Marilyn Monroe. Aquí voy a hacer un comercial. Mi novela, Marilyn en el Caribe, partió de estos textos, se basa en el hecho de que un jardinero de Los Ángeles, que era el jardinero del barrio de Marilyn Monroe, cuando ella muere, por alguna razón le llega a sus manos el diario secreto. Y entonces se cree perseguido por el FBI, por la mafia, por todo el mundo, y huye para México. En México se asila en Cuba y cambia el diario por el asilo a la Cancillería cubana. Entonces él vive ahí. El diario tiene estos textos. Estos son los textos que están dichos en la voz de Marilyn. Tengo la voz un poco gruesa como para ser la voz de Marilyn, pero trataré de leerlos como si fuera ella. Son cuatro textos de cuatro momentos de su vida. El primer texto tiene que ver con la última película de Mary, The Misfits.
y dice así. El sexo es parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con ella. Arthur Miller decía que el poder es un afrodisíaco para las mujeres y que las rubias somos especialmente sensibles a su aroma. Yo duermo vestida con solo una gota de Chanel número 5. Para mi gusto, el poder apesta. El sexo es siempre una complicación para los hombres de letras. Escriben demasiado sobre él. Se mortifican con el recuerdo de vida que les toca. Arthur, amor inútil, me hizo la Rosalind de la película final. Clark Gable me regaló la sabiduría de su vejez y siendo Rosalind fui su última yegua. ¿Por dónde andas, Joe DiMaggio? Los peloteros mascan tabaco de Virginia y son buenos amantes. Happy birthday, Mr. President. Jack nunca pensaba demasiado cuando hundía su cabeza entre mis piernas largas que apuntaban orgiásticas a la luna. El hombre más poderoso del mundo se arrodilla ante mí y tiemblo. Mr. President, es la prueba de que los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer. Happy birthday, católico y rijoso como buen irlandés, con sus hombres de gafas oscuras apostados en los recibidores de nuestros hoteles alcahuetes, Hoover nos cronometra cada orgasmo. Jack lo sabe y es temeroso de ese Dios. Sus espirros no servirán para un carajo el día que alguien me dispare. Los políticos son maña y silencio, y el poder el único orgasmo por el que matarían. Cuando los hombres se quedan callados después del sexo, es porque se acerca el fin. Ahora lo sé, el hombre más poderoso del mundo finalmente es solo un hombre, y la verdad del amor no se lleva bien con la crueldad del Estado. ¿Es tu casa mi hogar todavía, Joe DiMaggio? Two strikes, three balls. ¿Te vas o te quedas? El hermano menor. Robert ha sido un consuelo. Los hermanos menores siempre son un triste consolador. Es dulce, pero se caga de miedo. Le teme a Hoover, a Ethel, su mujer, a la mafia. Le teme a su cuerpo y nunca se entrega. Y su Rolex es una bomba del tiempo entre los dos. Habla demasiado y yo me ahogo en sus secretos. Por estas minucias resulta que degüellan a las concubinas. Robert quiere que mantenga cerrada la boca. Los hermanos menores siempre se encoñan y son exigentes. Es hipócrita y violento, pero sonríe bien. Quiere apropiarse de los recuerdos de mi niña violada. Sembró sus secretos en mí y pretende cosechar mi silencio. ¿Correrías a home por mí, señor DiMaggio, 56 veces seguidas? ¿Celebrarías mi funeral, Joe? ¿Llevarías flores a mi tumba cada semana? Agosto 4, 1962. Soy una muñeca moribunda, cebada de cocaína, muñeca de Nembutal bajo las oscuras luces de Hollywood. Pero voy a ventilar este maldito asunto. Ni Frank Sinatra ni sus mafiosos podrán detenerme. Todo apesta y vomitaré sobre el mantel del banquete de los cerdos. Que venga la prensa y que caiga sobre todos ellos.
Las moscas son felices cuando se posan sobre la mierda. Estoy tiritando en pleno verano y ya los veo. Temo a la solitaria noche de Los Ángeles y ya los veo. Oh Joe, no permitas que ellos se me acerquen. ¿Por qué diablos no contestas el teléfono, Joe? ¿Por qué? Esta es otra sección del libro. Es una sección que trabaja sobre noticias del periódico, cosas que han aparecido, que aparecen en la prensa y que responden a ese a eso que pasa en el mundo. El poema que voy a leer se llama Mis hermanos en la madre patria. Ustedes saben, en el año 2000 el Ecuador tuvo una crisis bancaria muy fuerte que lo llevó a perder su moneda nacional. Nosotros tenemos como moneda el dólar hoy día. O sea, también hay el dólar canadiense, el dólar norteamericano y el dólar ecuatoriano. ¿Perdón? Yo lo sé. Es el mismo dólar. O sea, no tenemos moneda nacional nosotros. Funcionamos con el dólar como moneda. Pero eso motivó una migración muy fuerte hacia España. Y más o menos se calcula que hay unos 800.000 ecuatorianos en España productos de ese proceso migratorio. Esos ecuatorianos enseguida forman una comunidad, y esa es la comunidad de la que hablo en este texto. Mis hermanos en la madre patria. En los domingos veraniegos del Parque del Retiro, más amontonados que botellines de Cruzcampo, con canastas repletas de tamales y cochinillos, mote y salchichón, un hablar que mezcla la cerrazón andina y el desparpajo costeño con el acento castellano de los sudacas que creen mimetizarse, cantan mis hermanos que no conozco las tonadas tristes con las que alegramos nuestra vida en la mitad del mundo. Deslucen la modernidad de los españoles de sentimientos discretos, elegantes, poco afectos al melodrama, pese a las pelis de Almodóvar. A los niños pijos de la castellana les disgusta esa impertinencia migrante que no olvida el viento melancólico de los páramos de las serranías, que recuerda con su caminar desinhibido el bochinche de un puerto. ¡Ah, estos pobres sudacas! Que se vayan a los campos de Murcia, que manos se necesitan para esta vendimia. Que se queden en Madrid arreglando las habitaciones de los hoteles que llegan los turistas alemanes. Pero joder, que no salgan a las calles con esas cabezas de cerdas y esas barrigas que sobresalen por la pretina de los jeans MNG. Mis hermanos ecuatorianos, sudacas de pequeña estatura y talla L, mujeres bellas y dulces como un durazno de Ambato, que cuidan ancianos, varones dedicados a colocar 1000 bloques de cemento para el edificio del día. Trabajan en todo lo que esos niños pijos jamás harían, aunque les cayera el ajuste del PP, la severidad de la Merkel y la abolición de la siesta. Viven amontonados, ahorrando euros, con la sonrisa digna del honrado, hablan con faltas de ortografía al pronunciar las Cs y las Zetas, putean con arrogancia cuando exigen sus derechos en los consulados. Tocan guitarra y cantan en los condominios para escándalo de sus vecinos.
se visten de Zara y gustan del arte del cachondeo y la caña del mediodía. Los domingos se multiplican en el retiro y mis hermanos persisten, celebrando la vida, mezclando a Sharon con Julio Jaramillo, llevando en procesiones a la Virgen Churona, llorando, maldiciendo y extrañando al paisito imaginario y real. Ah, y una foto de Barcelona Sporting Club de Guayaquil en su cuartito de lavapiés. A veces, alguno de ellos contempla desde el mínimo balcón de su piso el atractivo vacío que besa el asfalto húmedo de otoño, por si llegaran los alguaciles con el apremio de la orden de desahucio. Este poema tiene una historia muy dura. Roselvira Celi fue una mujer que fue víctima de un feminicidio en Bogotá. Un hombre que había sido su pareja con engaños la llevó al Parque Nacional, la golpeó, la torturó y la empaló y murió. Lo importante de la historia es que eso motivó que un movimiento de ciudadanos planteara una reforma al Código Penal colombiano e instituyera la figura de feminicidio, el delito de feminicidio, que no existía en Colombia. Entonces, a partir de eso se hizo una ley, que es la Ley Roselvira Celi, que tipificó el delito de feminicidio por primera vez en Colombia. Me tocó participar de cerca en este proceso y estuve cerca de la hermana y de la familia de ella. Entonces, este poema tiene mucho significado y sentido para mí. No solo es el suplicio inenarrable de tu agonía entre los árboles solitarios del Parque Nacional. Es la sevicia de un hombre, la complicidad de todos los hombres, la vasta crueldad de la condición masculina. Tu sexo atravesado por la furia del falócrata, tu vientre hollado por la violencia del amo, tu cuerpo que ya no es tuyo, sino del tormento. Roselvira Celi, 35 años, una niña de 12, martirizada, la dignidad de la vida con la atrocidad de tu muerte. Este texto tiene que ver con lo acaecido, con 43 maestros en Ayotzinapa. 43 corazones extraviados en la muda herida de la tierra. 43 esqueletos calcinados bajo el sombrero emplumado de la Catrina. 43 silencios como calabacitas inútiles en el lecho de un río. 43 soñadores del abecedario y los números para niños de pupitres vacíos. 43 desaparecidos que son estadísticas junto a miles que tampoco están y también amaron. 43 calvarios para que la poesía abandone el pueril malestar del poeta. Esta es una parte que tiene que ver con la experiencia en Colombia. Yo he seleccionado unos poemas relacionados con la literatura. Este primero no creo que tenga que decirles de qué se trata. Primer viaje a Macondo. Navidad de 1974.
A mi tía Maruja le regalaron 100 años de soledad y ella pensó que sería una historia, igual que las de la Biblia, algo menos sangrienta pero más evocativa del paraíso perdido. Nadie supo con qué mañas los gitanos de Melquiades atropellaron la casa de mi tía, ni cómo la descomunal boa del joven José Arcadio Buendía glorificó el pecado de la carne por artes de Pilar Ternera. Mi tía dejó de leer la novela y su crítica fue un rosario y sus letanías. García Márquez cayó en el tacho de basura, condenado por obsceno. Yo, que ya sabía el significado de la palabra obsceno, aproveché la hora de los rezos para rescatar la novela del basurero. Fue una primera lectura clandestina, pantagruélica, afiebrada, y decidí extraviarme bajo la lluvia de flores amarillas y los ceibales de Manabí, en las bananeras sembradas de olvido y el camión de mi padre que extravió el camino de regreso a casa, en las sábanas de la Asunción de Remedios la Bella, como en la piel morena y etérea de Martita, mi vecina, en las guerras perdidas del coronel Aureliano Buendía y la pira en la que terminó nuestro general de las derrotas, en las penas de amor de Mauricio Babilonia y las propias, en el espejo hablado de los pergaminos y los rumores que persiguen los pasos de Mariangula en busca de sus tripas, en esa geografía de curas que levitan sin senderos de regreso a Dios, en los carnavales del 75, luego de las fiebres, me convertí en ciudadano de Macondo y renació mi segunda oportunidad de ser sobre esta tierra. El año pasado se celebraron 150 años de la novela María de Jorge Isaacs. Es interesante, María se publicó en 1867 y es, digamos, la novela paradigmática, tal vez la mejor novela del romanticismo latinoamericana, si es que hay, si se puede decir eso, pero indudablemente la novela más importante de la narrativa romántica del siglo XIX, María de Jorge Isaacs. En 1967, 100 años después, se publicó 100 años de soledad, también de otro colombiano, que es la novela emblemática de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Entonces siempre van a estar unidos en sus conmemoraciones. El año pasado se conmemoraron 50 años de la aparición de 100 años de soledad y 150 años de la aparición de María de Jorge Isaacs. En Cali, cerca de Cali, en el municipio de Santa Elena, está la casa que era de la familia Isaacs. Lo interesante de esa casa es que hoy día es una casa museo. Lo interesante es que cuando uno va a visitarla, los guías mezclan biografía con ficción. Entonces dicen, este es el cuarto de Efraín, aquí dormía Efraín. Y este es el cuarto de María, y aquí se bañaba Efraín, y aquí se bañaba María, ¿no? Esa casa ya no pertenecía a los Isaacs cuando Jorge Isaacs escribió la novela en 1867. Pero en todo caso, pasear por la casa de María y Efraín es una experiencia muy linda. Este es un texto que rinde homenaje a esa experiencia. Como ustedes ven, aquí está el frente de la casa, los jardines, el cuarto de María, el cuarto de Efraín. La casa está invadida por el susurro de los besos ausentes y el olor de las rosas de los jardines cultivados en la espera. Es perfume memorioso de los ritos de la flor de cada día que Efraín contempló en su mesa iluminada de mañana, como aquella niña de Jamaica, belleza de las mujeres de su raza y la sangre enferma que heredara de su madre, descendiente de las hijas de Jerusalén. Esa muchacha judía de nombre Esther, de trenzas libres, mirada seductora, virgen de la silla de Rafael, supo del lenguaje de las flores y la sensualidad del agua
baño poblado de pétalos que envuelven la piel del ansia escondida, posó sus labios en los labios de su amado sin tocarlos, caricia frutal en la ausencia y pálpito de la muerte, graznido del ave de espantos. Recorrer la casa es ser testigo de un amor pueril pero intenso en las palabras, en las miradas, en los gestos, en los silencios. Es revivir en el patio la música que confunde la fiesta y los sufrimientos antiguos que provienen del África violentada. El visitante imagina ecos de los cañaverales y el trapiche, de las lecturas de Chateaubriand, de los ladridos de mayo, pispiseos de los amantes que lloran, y uno siente que el paraíso no lleva su nombre en vano. Rosario Tijeras es un personaje de una novela de Jorge Franco, famosa también porque hay una telenovela que se llama Rosario Tijeras, y era famosa, bueno, este personaje de Rosario Tijera porque, como dice el bolero, con un beso la vida, con un beso la muerte, bueno, ella besaba y le disparaba a los que besaba, entonces era casi textual. Este texto se llama Yo no besé a Rosario Tijeras. Tengo miedo de besar a Rosario Tijeras, pero más son las ganas y no me importa esta poca vida entre la vendedora de rosas y Satanás. Quiero ese beso invocando a la Virgen de los que limpian las balas con agua bendita y bailar contigo antes de aquel disparo que suena tu muerte. Pero no llegaré a tiempo, niña de nadie, y escaparé a tu furia contra este mundo de poca mierda en ese desbarrancadero que llaman metrallo. Este texto es un texto muy personal y tiene que ver con mi padre. El texto se llama Padre, extraviaste nuestros nombres acaso. Es un texto que tiene 6 estancias y habla del padre que abandona el hogar. Padre, no sé dónde estás. Te fuiste antes de que yo naciera y me quedé sin tu nombre y sin tu abrazo. Fui un perro extraviado en una playa sin fin. Después te vi en tardes evaporadas, pero no me acuerdo de tus ojos, ni de tus manos, ni del sonido de tu risa. Eres el silencio permanente de mi extravío. Solo recuerdo tu rostro dormido en el ataúd, rodeado de tus otros hijos, de tu otra casa. Estabas hermoso y frío como esas estatuas esculpidas en mármol. Me acompaña la desesperación de esa mosca que besaba tus párpados. Ofuscada y sin salida, ella también dentro del féretro. Fui esa mosca extraviada en tu muerte. Y sin embargo, Padre, somos el pálpito de la vida y yo tu progenie. Padre, yo no pude matarte sino a través de mi propia muerte. Todo lo que tuve de ti en mi niñez fue esa volqueta fabricada en hierro que arrastré por las calles polvorientas del vecindario junto a mi tristeza infantil. Yo era un nómada sin pasado, paseante de barrio sin historia. Un día regalé la volqueta a un niño con el rostro aún más desolado que el mío, niño de pobreza de postal amarga.
Al desprenderme de aquel juguete, maté mi infancia y me quedé nuevamente sin ti. Me convertí, Padre, en un adolescente de huesos de ceniza. Sobre mi huérfana delgadez, llevé nuestros cadáveres a cuestas. Padre, he vivido en orfandad sin que te hubieras enterado de tu muerte. Ausencia a la que nos sometiste durmiendo en la cama matrimonial de tu otro hogar. ¿Alguna vez sentiste remordimiento por el rito de hombre que repetiste, igual que aquellos otros hombres que también carecían de futuro? Mi orfandad tiene el rostro de un niño solitario que juega en tardes calurosas con amigos que solo él ve, amables fantasmas vespertinos. Mi condición de adolescente sin padre es tan dura como la roca del acantilado que recibe el golpe furioso del mar e imperceptible se va desgastando. Tu abandono, Padre, me acarició desde siempre como la lluvia que besa la playa, que deja huellas de gotas sobre la arena que el mar borra enseguida. Mis recuerdos de ti son como los peces muertos que los pescadores dejan en el vientre de las canoas para que los devoren las gaviotas. Padre, devuélveme esa condición de hijo tuyo que nunca tuve. Padre, me debes la mirada dolorida de mi madre, sus ojos de un azul grisáceo que nos miraban con la somnolencia de Penélope. Me debes también la madurez apresurada de mi hermano, sus largos días de trabajo para que nuestra mesa siempre oliera a pan fresco. Me debes los suspiros de mi hermana, que siempre te buscó como si ella fuera la que se hubiera marchado de casa. Me debes la vergüenza pueril de andar por la vida sin padre. Padre, no tengo una sola fotografía tuya. Tu rostro se ha desvanecido en mi memoria, desteñido daguerrotipo del fracaso. Eres una sonrisa difusa como neblina, una mirada opaca como cristal de mala calidad, una palabra muda como cementerio. Eres tinta que se escurre de una acuarela humedecida en lágrimas. ¿Cómo acariciabas a un niño cuando yo era niño? ¿Dónde andabas cuando mi adolescente buscaba a quien parecerse en espejos de fantasmas? Padre, eres polvo tras una lápida que no conozco. Eres desilusión del buscador de tesoros en la tumba en la que habré de encontrarte. Y 6. Padre, nunca tu voz me leyó un cuento para proteger mi sueño. Descubrí por mí mismo a un pequeño príncipe venido a la tierra desde un asteroide lejano. A una niña que tras perseguir a un conejo blanco apurado llega a un mundo de maravillas. A un burrillo que descansa entre las rosas cercanas del cielo de Moguer. A una viuda del tamarindo que espantaba el espanto del día alrededor de una fogata nocturna. Las palabras que jamás obtuve de ti me la dijeron los libros en los que fundí mis ojos cargados de abandono. Ahora, Padre, yo mismo escribo los cuentos para mi desvelo, y no es en vano. Escribo con la palabra que sostiene en mi agonía de ser, el verbo que me ha liberado para siempre de tu ausencia. Finalmente, quiero cerrar con este autorretrato un poco más actual. Es un retrato del año 2015. El acertijo de mundo que soy es poema habitado por nombres que evoco en vano. Transparencia de rosa desnuda en jardín que pregunta si soy Juan Ramón Jiménez. Y como César Vallejo padezco en jueves duros el hambre de mis huesos húmeros. Juana Inés de la Cruz, si el claustro de mi sexo
en barroco hiperbatón es la necedad. Tinta verde, caldillo de congrio y América, siendo Pablo Neruda, fueron mi sur. Rubén Darío, traje de cisne y japonerías, tras púrpuro cartinaje de un Versalles otoñal. Porfirio Barba Jacob, sinestesia que agita de voluptuosidad de una fruta en mi mano. Testarudo sobre un mulo al filo del abismo como Lezama, rapsoda de Trocadero. Y soy Jorge Enrique Adum cuando una mujer desnuda marxiste en mi Ecuador amargo. Alejandra Pizarnik, si metáforas de Seconal me ofrecen un sueño que eterno se deslíe. Soy espectro del que fui y esbozo del que anhela ser en esta innominada poesía mía. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han resistido heroicamente esta lectura de poesía. Sí, hay...